Bé, benvinguts a aquestes jornades que hem organitzat de forma col·lectiva a l'associació Òmnium Tarragona, a l'ANC també Tarragona i Juristes per la República, que és una associació de juristes, advocats i procuradors doncs, que ens hem creat arrel de tots els fets ocorreguts a l'1 d'octubre i de més. Llavors, el dia que s'ha escollit no és un dia casual, és per la trista commemoració dels 9 mesos d'empresonament d'en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart. Entenem que hem de reivindicar una vegada més i com s'està fent de forma reiterada la seva llibertat, la seva necessària llibertat, no només la d'ells, sinó també la de resta de presos i preses polítiques que hi ha, perquè entenem que la presó preventiva que estan sent sotmesos és una presó totalment injusta, a la vegada que vulnera tot tipus de drets fonamentals. Entenem que no hem de cessar i hem de ser molt persistents amb la denúncia i la reivindicació constant d'aquesta situació perquè no caigui ni molt menys en l'oblit, ja que tots ells, totes aquestes persones que estan preses, s'ho mereixen perquè han estat la veu i la cara de la representació d'un poble, el poble català, i com a conseqüència de precisament expressar el que molts de nosaltres sentim, el que molts de nosaltres pensem, és pel motiu pel qual estan privats de llibertat. Per aquest motiu entenem que hem de reivindicar una i altra vegada la seva llibertat. Entenem que tot el treball que s'està fent no és en va, sinó que és una mostra i tenim constància de que a ells els arriba i és un crit a l'esperança que esperem que es pugui reconduir una mica la situació i puguin millorar la seva situació personal. Com hem dit, és una trobada que hem organitzat de forma conjunta amb l'ANC i Òmnium, sempre molt i molt predisposats a col·laborar en tots aquests temes, als quals pues, evidentment volem agrair la seva participació. I des de Juristes per la República, com hem dit, volem posar el nostre granet de sorra en tota aquesta lluita que s'està seguint. Aprofitem l'ocasió per posar-nos a la vostra disposició. Com hem dit, som una associació formada per juristes de les Terres o del Partit Judicial de Tarragona, Valls i el Vendrell, que d'una forma totalment gratuïta i altruista ens hem format amb la finalitat principal d'assumir la defensa i la representació de totes aquelles persones que ens ho demanin, que s'hagin vist encausades en qualsevol dels processos oberts arran de l'1 d'octubre. Es poden contactar a través de nosaltres, a través d'Òmnium i de l'ANC, que tenen les nostres dades de contactes, i com diem i reiterem, és una tasca que fem totalment gratuïta i desinteressada, però no per això menys professional, si no estem tots coordinats. Dit això, dir-vos que els tres ponents inicials que teníem, un d'ells, que és el Josep Costa, no ha pogut ser aquí nosaltres perquè per un problema amb el vol que ha tingut doncs, no arriba a temps, donat que, com tots sabeu, ha estat juntament amb el president Joaquim Torra, visitant el president Puigdemont i degut a les meteorològiques doncs no arriba. Per tant, farem la ponència amb els altres dos ponents, evidentment magnífics ponents que tenim, i els quals doncs, ens faran una exposició, cadascú des de la seva vessant, una mica de la problemàtica que està vivint, i al final donarem un torn de preguntes per tots aquells que vulguin fer plantejar qualsevol qüestió als ponents. Dit això, i sense més preàmbuls, vaig a donar lloc a la presentació del Jordi Calla. Jordi és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la UB, també és llicenciat en Dret per la UB i doctor per part de la Universitat URB. Imparteix classes en l'àmbit de dret constitucional des de l'any 1996 i des d'octubre del 2014 és professor agregat a Serra Punta de Dret Constitucional i Ambiental al Departament de Dret Públic de la URB. Dono lloc, en el meu cas, al Hola, a veure si. Bona tarda. Jo faig com aquells grups locals que fan de taloners en un gran concert. Aleshores havia de fer de taloner de dos grups, finalment me queda un, però és estupendo. Per tant, jo faig de taloner del Joaquim Urias encantat. És un goig tenir-lo aquí i veureu com val molt la pena de sentir-lo. Aleshores, sabent que finalment el vicepresident del Parlament, el Josep Costa, no podria acompanyar-nos, doncs ens hem fet una mica una distribució de competències, una mica amb el pacte de que jo no parlaria Catalunya i ho faria ell.
perquè com a mi alguns de vosaltres ja m'heu sentit, doncs el que jo cuido de Catalunya té poc interès, llavors el que jo faré avui és parlar d'Espanya, amb la idea de contextualitzar el que el Joaquín Urías explicarà d'això que ens troba avui. És a dir, avui commemorem els 9 mesos d'empresonament dels Jordis. Això jo crec que per molts juristes és una expressió com a poc de crisi de l'estat de dret, no? de l'estat en el que estem, i el que intentarem una mica entre el Joaquín i jo és intentar contextualitzar i explicar doncs com es produeix aquesta crisi i d'alguna manera doncs la meva idea era introduir alguns elements contextuals que permetin explicar per què determinades decisions jurisdiccionals doncs tenen el contingut que han tingut. Aleshores, seré super contextual amb el sentit que me n'aniré una mica lluny per explicar això que diem del règim del 78 davant de l'Illa. Mira, el 1962, el 13 de juny del 1962, el diari Informaciones, un diari vespertí de Madrid, publica un editorial que diu el següent, entre altres coses. Diu, no se puede plantear hoy ninguna cuestión trascendente de la política española obviando que el régimen es el resultado de una guerra que ganó un bando y perdió otro. El futuro político español no se puede plantear más que desde la victoria. El diari Informaciones és un... Bueno, ara està desaparegut. És a dir, no és d'aquests que podeu trobar allò consultant el tu. El diari Informaciones va néixer a la dècada dels 20, promogut per un periodista conservador. Durant la dècada dels 30 va ser un diari finançat per l'ambaixada alemanya a Madrid. Durant la Guerra Civil, tenint en compte que Madrid estava a la zona republicana, va ser ocupat per l'UGT. I quan cau la República és un diari que dirigeix Víctor de la Serna, un notori falangista, i que continua a sou de l'ambaixada alemanya. Fixeu-vos en això, no es pot plantejar cap futur polític a Espanya que no parteixi de la base de que hi ha un bàndol que ha guanyat la guerra i un altre bàndol que ha perdut la guerra. Quan el diari Informaciones és un diari pagat per l'ambaixada alemanya a Madrid, per cert, rescateu la portada d'aquest diari del... crec que és el 8 o 9 d'abril del 1945, que és una delícia periodística en què fan la notícia de la mort d'Adolf Hitler. L'any 1942, més o menys amb aquestes dates, falta un mes perquè comenci la batalla de Stalingrad. I el règim, que fins aquell moment era un règim on el poder legislatiu, el poder judicial i el poder executiu estaven en mans d'una sola persona, fa una nova llei fonamental, la Ley de Cortes, en la qual es crea un òrgan que a partir d'aquell moment, fins als anys 70, serà el dipositari en part del poder legislatiu a Espanya. Aquesta llei es fa justament en la previsió de que potser els alemanys no acaben guanyant la guerra. Després d'aquesta llei n'hi vindran un parell més que són determinants en la història que ens ocupa. Una, el 1945, el Fuero de los Españoles, una pretesa declaració de drets fonamentals dins de la dictadura franquista, i sobretot la més interessant de totes, el 1947, la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Llei de sucessió a la jefatura de l'Estat, que va ser aprovada en referèndum i amb plebiscit el 17 de juliol, demà commemoraríem la data, de 1947. Amb aquesta llei, Espanya torna a constituir-se en regne, i el que diu aquesta llei és que el successor del cap de l'Estat, en aquests moments Francisco Franco, ho serà a títol de rei. Passen uns anys, 1969, concretament el 22 de juliol, en aplicació d'aquesta Ley de Sucesión a la Jefatura de l'Estado, el cap de l'Estat nomena el seu successor en la persona de l'actual rei emèrit, Joan Carles I. Saltant-se la cadena successòria de la dinastia borbònica, és a dir, saltant-se el que en aquells moments era el titular
de la corona en l'exili, que era el que feia servir encara el títol de comte de Barcelona al seu pare Joan de Tudela. És director, és el propietari en aquests moments del diari Informaciones de Madrid, que utilitzaré una mica de fil conductor, Federico Silva Muñoz, ministre d'Obres Públiques, en aquests moments del govern de Franco, que ens el tornarem a trobar una dècada després. Notori membre de l'Opus Dei, president de l'Associació de Propagandistes Catòlics i una mica representatiu del canvi que el règim va fent des dels anys 40 fins a la transició per legitimar-se des d'un punt de vista internacional. 1976. Carlos Arias Navarro, aquell que sabeu que anuncia la mort de Franco amb profunda emoció, com a president del govern, per ser amb un molt mal record a Andalusia com a líder de la repressió brutal que es produeix a la ciutat de Màlaga una vegada entre unes tropes franquistes i, per cert, que dona nom a un parc públic a Madrid, cosa que jo crec que és una vergonya, no? Tenint en compte que és una persona que té les mans tacades de sang en un dels pitjors episodis de repressió de la Guerra Civil, dimiteix com a president del govern el juliol del 1976 i, d'acord amb l'aplicació d'una altra llei fonamental franquista, la llei orgànica de l'Estat de 1967, es proposa una terna al cap de l'Estat, en aquests moments hi ha Joan Carles I, per decidir que és el president del govern. Sabeu que finalment el president del govern serà Adolfo Suárez. Un dels membres d'aquesta terna és Federico Silva Muñoz, antic propietari del diari Informaciones, antic ministre d'Obres Públiques de Franco i membre fundador d'Aliança Popular, que és el precedent del Partit Popular. Tot està lligat. Estem en una època holística, no? Tot té relació amb tot. El president Suárez impulsa l'aprovació de la llei per a la reforma política el mateix any 1976, que és ratificada en referèndum i que dona lloc a la convocatòria de les eleccions de juny del 1977, en les quals s'escull el que seran les Corts que faran la Constitució espanyola. Jo, com a professor de dret constitucional, sempre he trobat fascinant llegir, es van publicar en el seu dia els 4 volums dels treballs parlamentaris de preparació de la Constitució espanyola, on tenim el debat al Congrés, el debat al Senat, el debat en comissió al Congrés, el debat en comissió al Senat, i quan arribem al final de la història, el text és bastant diferent del text que finalment s'aprova, perquè hi ha una negociació a dues bandes entre un representant del govern de l'OCDE, Adolfo Suárez, antic ministre secretari general del Movimiento, Fernando Gil Martorell, i d'altra banda Alfonso Guerra, conegut per tots vosaltres, en què arriben a un acord sobre el text final de la Constitució amb diferències molt remarcables amb els debats que nosaltres públicament podem consultar en els 4 volums publicats del treball de les Corts. L'any 1990, el seminari de Spiegel, anem a premsa internacional, no perdeu la connexió a Alemanya en cap moment del que estic explicant, 1942, 1976, 1990, Der Spiegel publica una informació l'any 1990 en relació amb el que es diu la trama espanyola del cas Flick. Flick era un senyor d'un passat discutible, que en el seu moment havia canalitzat una sèrie de donacions que, entre altres coses, havien anat a parar a l'SPD, al Partit Socialdemòcrata Alemany, i a través de la fundació de l'SPD, la fundació Friedrich Ebert, que és una fundació que rep el nom d'un antic president de la República de Weimar, havia canalitzat una sèrie de recursos als partits socialistes de Portugal i d'Espanya, als anys 70. Ho dic per això d'aquest pacte entre Fernando Gil Martorell i Alfonso Guerra l'any 1978, no? Per donar lloc a la Constitució espanyola. L'objectiu manifest d'aquesta derivació de fons, tant a Portugal com a Espanya, en un moment, anys 1970, de notable tensió geopolítica a l'Europa continental, en què particularment es juga el futur geopolític de la península ibèrica, és reforçar els respectius partits socialistes per
d'alguna manera cauteritzar l'amenaça comunista, que en el cas d'Espanya està representada pel PC, liderat per Santiago Carrillo. No? Això vol dir que un partit que en aquests moments a l'exili pràcticament és marginal i que a l'interior no ha fet pràcticament res en la lluita antifranquista, de sobte es constitueix amb la segona força política a les Corts Generals, que són les que acabaran fent la Constitució del 1971. Joan Peiró, dirigent històric de la CNT, deia, parafrasejant a Napoleó, que les guerres només es guanyen amb diners, diners i diners. Parafrasejant a Joan Peiró, es podria dir que les campanyes electorals només es guanyen amb diners, diners i diners. I amb això començava a tenir una mica una perspectiva de quins són els paràmetres que determinen la redacció final de la Constitució espanyola. Fins ara no he parlat ni un borrall de dret. Perquè el dret en realitat és una conseqüència de, els sistemes d'equilibri, dels sistemes de relacions, d'alguna manera dels equilibris de poder amb una determinada societat. La Constitució espanyola del 1978 és el resultat d'aquesta idea de que hi ha algú que ha guanyat la guerra, algú que vol mantenir d'alguna manera doncs, el fet que ha sortit guanyador de la guerra i que accepta en tot cas que, havent guanyat la guerra, a l'Europa dels anys 1970 és inadmissible una dictadura militar i cal avançar cap a un sistema democràtic homologable que, entre altres coses, garanteixi l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, en aquells moments a les comunitats europees. Per cert, que aquest editorial d'informacions, al qual jo feia referència per començar la meva xerrada, es produeix a rebuf d'allò que es va anomenar en algun moment per la premsa del règim el Contubernio de Múnich. No? El Contubernio de Múnich és una reunió entre opositors al règim a l'exili i gent de la democràcia cristiana a l'interior, en què d'alguna manera pretenen tancar les ferides de la Guerra Civil i manifestar la voluntat europeista d'Espanya. El Contubernio de Múnich coincideix amb el primer rebuig de la comunitat europea d'un eventual ingrés d'Espanya. Per tant, és evident que en les elites espanyoles hi ha una voluntat d'ingressar amb el club europeu en el futur i d'alguna manera la Constitució del 78 és el carnet per ingressar en aquest club. Però és un carnet que d'alguna manera no es vol deixar, i això és particularment important, a l'elaboració directament per part de, podríem dir, les capes populars, sinó que ve gestionat d'una manera molt clara per un determinat pacte amb les elites que dona un determinat resultat. La Constitució del 78. Quines conseqüències jurídiques té això? I ara comencem a parlar de dret. Jo crec que essencialment ne té dues molt importants que comencen a explicar què és el que està passant en els darrers mesos i que poden explicar com la crisi catalana és una manifestació d'una crisi més profunda que afecta en el conjunt del règim del 78. Primera qüestió molt clara, molt transparent, molt perceptible per qualsevol de vosaltres, que és la continuïtat de la figura del cap de l'Estat. No? Fixeu-vos que el mateix cap de l'Estat, beneït per aquesta decisió del 1969 en execució d'una llei del 1947, és el mateix cap de l'Estat que la Constitució. De fet, l'única persona que apareix en noms i cognoms a la Constitució és l'actual rei emèrit, quan en la successió a la figura del cap de l'Estat es diu que ho serà pels successors del rei Juan Carlos I. No? Per tant, hi ha una referència claríssima a la Constitució de que el cap de l'Estat del que ve, que la seva legitimitat no és dinàstica, de fet, la legitimitat dinàstica no la rebrà fins més tard, quan el seu pare renuncia als seus drets dinàstics per estabilitzar la situació a Espanya, perquè la seva legitimitat és bàsicament a través d'una decisió de l'anterior cap de l'Estat, de Francisco Franco, no? Es consolida la seva legitimitat a través de la Constitució i es diu que, en tot cas, els seus successors continuaran sent caps de l'Estat. Per tant, la monarquia com a institució és el lligam institucional que manifesta aquesta continuïtat entre el règim anterior i el règim actual. Això explica per què la monarquia està superprotegida amb la Constitució. Recordem, si hem guanyat la guerra, no podem permetre que tot el que passi en el futur representi una discussió dels que el que hem guanyat la guerra l'hem guanyada, no?
I això es manifesta en la Constitució, amb la institució de la monarquia. Una monarquia, que això és molt important per entendre què és el que està passant, no lliga amb la monarquia borbònica històrica, tot i que a vegades als catalans ens agrada pensar que això és així, sinó que lliga sobretot amb el règim anterior. El rei és rei, no pas perquè és net d'Alfons XIII, no pas perquè és fill de Joan de Borbó, sinó perquè Franco designa com a successor a títol de cap de l'Estat. Això és crucial, és crucial. Aleshores, aquesta importància de la monarquia com a lligam i com a garantia de que allò que us deia, els que han guanyat la guerra, i per tant qualsevol règim polític futur a Espanya es basa en aquest fet evident, no? Implica que quan la Constitució espanyola determina dos règims diferents de reforma, un règim de reforma ordinària més fàcil i un règim de reforma extraordinària o qualificada, que és molt més difícil d'obtenir la majoria per fer efectiva la reforma de la Constitució, hi ha dues parts de la Constitució que estan hiperblindades. Una és el nucli dels drets fonamentals i l'altra és la monarquia. Per això hem de reflexionar molt sobre el discurs del 3 d'octubre. Quan el que és, per dir-ho d'alguna manera, la clau de volta institucional de tot el sistema constitucional, no sabem encara exactament per què pren la determinació que pren el 3 d'octubre, està donant un missatge que no només fa que molta gent aquí se'n senti exclosa, sinó que molta gent fora de Catalunya ho interpreti com una presa de partit inacceptable. A partir de l'1 d'octubre no només passen coses aquí, sinó que passen coses més enllà d'aquí. I això és important d'entendre. És important d'entendre per continuar jugant el partit. No? És intentar veure que el que passa l'1 d'octubre no només és un trencament social, polític, una presa de consciència, tot el que vosaltres vulgueu posar-hi, no? El que passa l'octubre a Catalunya, també és un toc d'atenció en relació amb una crisi de règim que transcendeix la situació catalana i que explica, per tant, com l'Estat reacciona, com explicarà Joaquim ara quan jo acabi, i prometo ser breu, com l'Estat reacciona davant de la situació catalana, perquè l'Estat no només ho interpreta, l'aparell de l'Estat, les institucions centrals de l'Estat, com una crisi catalana, sinó com un desafiament al règim. Cosa que a vegades nosaltres perdem de vista. És a dir, nosaltres a vegades estem tan ficats en el que ens passa a la vora que a vegades no interpretem que hi ha coses i partides que s'estan jugant més enllà del que és la Catalunya estricta. Deia, continuïtat institucional d'una vegada. I aquesta continuïtat institucional va lligar a un altre factor que és crucial. Com tu necessites preservar això per justament mantenir aquesta idea de que qui va guanyar la guerra no pot perdre-la per qualsevol decisió constitucional futura, el que hi ha també és un blindatge constitucional. El blindatge constitucional té dos pisos. Un pis estrictament jurídic, la dificultat de reformar la Constitució real, no? Que hi ha determinats àmbits, per exemple en el cas de la monarquia, i té un pis no estrictament jurídic, però amb conseqüències jurídiques evidents, que és la idea de que el consens de l'any 1978 és una cosa tan valuosa perquè representa una decisió conjunta que evita una nova confrontació civil, que reformar la Constitució implica posar en perill aquest consens. Per tant, què és el que acabem fent? Acabem sacralitzant el contingut de la Constitució per la por a alterar, erosionar, perjudicar, desfer aquest consens polític que ha costat tant de construir. Un consens polític, en tot cas, és molt important veure que és un consens polític que es construeix a partir de l'acceptació que hi ha algú que ha guanyat i algú que ha perdut. Per tant, la continuïtat institucional expressada per la monarquia ve lligada a un blindatge constitucional, a una dificultat manifesta de reformar la Constitució, a una rigidesa constitucional, en part per raons tècniques i en part per raons polítiques, que d'alguna manera impedeix moure el joc per evitar que aquelles situacions políticament de perill per l'statu quo tinguin un vehicle, una manifestació constitucional. El que passa el 9 de novembre, el que passa
el 27 de setembre, el que passa l'1 d'octubre, és una expressió d'això. És a dir, el sistema s'ha blindat d'una manera justament per evitar qualsevol acte de discussió, d'impugnació, que discuteixi els fonaments de legitimitat del sistema. El que passa aquí no és gratuït, no passa perquè sí, no passa perquè ens tinguin mania, o no només perquè ens tinguin mania, passa per motius més profuns que afecten a gent que té ben poc a veure amb Catalunya. I el sistema es construeix d'aquesta manera. Què és el que fa la crisi catalana? El que fa la crisi catalana és ficar el dit a la llaga. I per tant, no sorprenent que d'alguna manera l'Estat, amb una reacció natural d'autoprotecció, reaccioni de la manera que reacciona. A partir d'aquí jo crec que podem entendre bastantes coses. Blindem, però blindem una ambigüitat. Si anem al text de la Constitució té molts caps per lligar. Moltíssims. Amb coses que afecten a la distribució territorial del poder polític i amb coses que no l'afecten. Per exemple, la Constitució té caps per lligar amb aspectes essencials de la convivència com l'educació, com el sistema econòmic. I aquests caps per lligar queden blindats, és a dir, no es poden tocar a nivell constitucional, per tot això que us estic explicant, i hi haurà algú que en decidirà com es concreten. I qui és aquest algú? Blindatge constitucional, ambigüitat constitucional, algú ha de decidir com es resol aquesta ambigüitat, ja que no es pot resoldre via reforma de la Constitució. I qui és aquest algú? Aquest algú és el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, d'alguna manera, és el que marca la concreció d'aquestes coses que queden amb l'ambigüitat i que no són tractables a través de la reforma constitucional. Jo quan intento explicar aquest tipus de coses als meus estudiants els hi poso dos exemples contraposats, d'una banda dels Estats Units i de l'altra banda Suïssa. En el cas dels Estats Units, que té un procediment de reforma constitucional molt dificultós, qui actualitza la Constitució és la doctrina, la jurisprudència del Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem va adaptar la Constitució, que pràcticament no es toca, a l'evolució de la societat. En el cas de Suïssa, en canvi, en què no hi ha control de constitucionalitat, el que hi ha és una reforma constitucional continuada. En un cas o en l'altre, la Constitució va desenvolupant-se, actualitzant-se, sigui a través de l'activitat del Tribunal Suprem, sigui a través de la reforma constitucional. Què fa el Tribunal Constitucional d'Espanya? El que fa és concretar, fixar i cristal·litzar aquesta ambigüitat. Si veiem com s'escull el Tribunal Constitucional, és fàcil veure en quin sentit es cristal·litzarà aquesta ambigüitat, no? Per tant, això significa, des del punt de vista de la distribució territorial del poder, que és una distribució territorial del poder que, encara que en ocasions s'ha venut com un federalisme més profund que l'alemany i totes aquestes històries que tots hem acabat sentint, en realitat és una distribució territorial del poder sotmesa a tutela. És a dir, per via interpretativa del Tribunal Constitucional es poden laminar aquests poders que teòricament un cedeix a les comunitats autònomes, amb aspectes crucials com per exemple l'ampliació de la legislació bàsica o a partir de la sentència de l'Estatut de 2010 fins i tot quins són els límits dels estatuts d'autonomia. Amb això jo crec que comencem a tenir una pintura més o menys precisa de què és el que passa. Què és el que passa a partir del 2010? Que quan aquesta maquinària funciona en realitat com ha de funcionar i per tant, en realitat, tenint en compte els precedents, pren la decisió que ha de prendre, hi ha un seguit de gent que cobra en consciència de que allò que havien imaginat que era el sistema constitucional espanyol en realitat no es corresponia amb la realitat. A partir d'aquí hi ha una tensió política evident que, per tot el que us he dit, és bastant fàcil de veure que el sistema per les seves pròpies eines no pot metabolitzar. És a dir, un sistema que està justament pensat per evitar que es mogui res, un sistema que està precisament pensat per cristal·litzar determinades situacions polítiques, determinades relacions de poder, és manifestament impossible que trobi una resposta adequada, integradora, negociada al que comença a passar a Catalunya per tant, a partir de l'any 2010. Amb això afegiré una cosa més i aniré acabant per deixar la paraula a Joaquim, que explicarà coses bastant més interessants, això ja us dic, era actuació de taloner. Hi ha una qüestió de cultura jurídica que els que sou juristes a la sala entendreu molt fàcilment i que és crucial, que és
com es formen els juristes, com es formen els jutges, com s'entrenen les persones que són els pràctics del dret a la nostra societat. I aquestes persones com s'entrenen? S'entrenen a partir d'una ideologia jurídica que és el positivisme. El positivisme, bàsicament, consisteix en donar per bo el segrest del dret per la legislació, no? És a dir, pensar que dret i legislació són la mateixa cosa. Això és com si tu al Nobel de Literatura li donessis a algú que fa mecanografia molt bé, no? O sigui, confondre el dret amb la legislació és confondre la mecanografia amb la literatura. Un pot fer una mecanografia estupenda, però pot escriure coses, bueno, discutibles des del punt de vista literari, no? I en canvi pot tenir una mecanografia penosa, però en canvi dir coses molt interessants des del punt de vista literari. La nostra cultura política i jurídica, per raons molt profundes que avui no venen al cas d'entrar-hi, es basa en aquesta concepció del dret que en el fons implica que el dret és equivalent a la voluntat del legislador. I per tant és una concepció del dret molt, però molt, però molt diferent amb la decisió del poder polític. Amb aquesta cultura jurídica, que és amb la que els jutges i tribunals afronten la interpretació del nostre sistema, jutges i tribunals que, per cert, no estan educats en absolut en relació amb el dret autonòmic, no només el català, el dret autonòmic en general, els jutges no saben dret autonòmic, no coneixen el funcionament del sistema de fons, els jutges els hi és molt difícil entendre que, per exemple, hi ha legislació civil diferent del Codi Civil, els és molt difícil entendre que hi ha legislació administrativa fora de la legislació administrativa que emana de l'Estat. Amb aquesta concepció del dret teniu la pel·lícula sencera. És a dir, si jo tinc una Constitució hiperrígida, si aquesta Constitució hiperrígida està en mans de determinades instàncies de poder, si aquesta Constitució hiperrígida pretén sostenir unes determinades relacions de poder i unes determinades construccions identitàries que venen de la regió anterior, i manegar aquest codi, manegar aquestes normes, ho deixem en persones educades amb una visió molt poc crítica del dret, molt diferent amb el legislador, teniu la pel·lícula sencera, que és la que us explica la Joaquina ara. És a dir, en relació amb el que està passant els últims mesos, moltes reaccions són admissibles. El que jo crec que no és admissible és la sorpresa. És a dir, res del que ha passat és sorprenent. Sorprenent és que guanyés Croàcia. Això sorprenent. Va guanyar França. Això no és sorprenent. Doncs el que ha passat des de l'1 d'octubre fins a dia d'avui, al meu entendre, és una conseqüència natural de quina és la comprensió de la Constitució en el nostre sistema, quines són les persones que decideixen aquesta comprensió, com han estat educades aquestes persones i per què apliquen el dret en el sentit que l'apliquen. Si anem una mica més enllà, també és fàcil d'entendre que aquestes persones se sentin amenaçades per qualsevol interpretació, qualsevol lectura, qualsevol concepció del dret i de la política que vagi més enllà d'això. Vingui de Catalunya o vingui de fora de Catalunya. I per tant, jo crec que això d'alguna manera, en última instància, i d'això ja no parlaré, si voleu després en podem parlar en el torn de preguntes, explica per què la crisi catalana és tan dolorosa per les institucions de l'Estat i explica també per què jo crec que en aquest moment, i determinats fets empírics fan pensar que la cosa va per aquí, Espanya experimenta una crisi de règim seriosa, molt profunda, que transcendeix la crisi catalana. No? I la crisi catalana és una part d'aquesta pel·lícula, però és una pel·lícula que, d'alguna manera, si obrim la mirada és més àmplia, i a partir d'aquí que podem interpretar correctament per què estan passant les coses que estan passant. Aleshores, com veieu, jo m'he avillat avui de Cuéntame, perquè la... O sigui, m'he deixat igual i tot per aquesta... Perquè la meva idea avui era explicar això, és a dir, no estem tan lluny de Cuéntame, i Cuéntame explica moltíssimes coses, i si llegim correctament Cuéntame, potser podem començar a pensar en determinades vies, determinats mecanismes, determinades reaccions, que, insisteixo en això, segurament també impliquen buscar aliances, buscar connexions amb altres col·lectius, altres elements d'aquesta crisi de règim per veure què pot passar en el futur. Moltíssimes gràcies.
Joaquín és professor titular de Dret Constitucional per la Universitat de Sevilla, doctor en Dret també per la Universitat de Sevilla i ha estat lletrat al Tribunal Constitucional. És director del projecte de la Universitat de Sevilla per la reforma de la justícia a Albània i les seves línies principals d'investigació han estat la justícia constitucional, els drets fonamentals, especialment la llibertat d'expressió i d'informació i l'organització judicial. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengo que empezar pidiendo disculpas porque voy a hacer mi intervención en castellano porque no hablo catalán, ya me gustaría. Bueno, me parece razonable que comentar que me gustaría poder dirigirme en catalán a vosotros, que me parece que es la lengua vehicular, pero bueno, desgraciadamente no puedo. Y entre comillas, esto tiene su sentido, que es una pena que en el resto del Estado no se pueda estudiar catalán. Dicho eso, pues las gracias sobre todo a Omnium, a la ANC, pero sobre todo también a los juristas de la República por haber invitado, porque me parece que tiene mérito toda la lucha que estáis siguiendo y el trabajo que estáis haciendo, y me alegro mucho de poder colaborar en la medida de lo posible. Claro, yo antes que nada quiero que entendáis todas y todos, claro, en calidad de que hablo, porque posiblemente yo soy, bueno, no voy a decir que soy el único español de la sala, pero fíjense, soy una persona que vive dentro del Estado español, pero no en Cataluña. Con lo cual, digamos que mi sentimiento identitario, pues posiblemente no coincidan con los vuestros, en la medida que yo puedo tener mi sentimiento identitario como andaluz, como lo que yo me sienta, pero digamos que no vengo aquí desde la posición de alguien de, bueno, coincidimos y tenemos todo un mismo sentimiento y venimos aquí a regodearnos en lo malo que es el Estado y lo bueno que somos nosotros. Sino que yo vengo con una perspectiva un poco diferente, pero que yo creo que voy a intentar que sea medianamente interesante y que os aporte algo, en la medida en que, y eso es lo que quiero que entendáis, fijaros, para los que no vivimos en Cataluña, ni somos catalanes, lo que está pasando en Cataluña, fijaros, por dos lados. Por un lado, el movimiento social que ha habido en Cataluña, el estallido social que ha habido en Cataluña antes del 1 de octubre, pero sobre todo a partir del 1 de octubre. Y mucho peor que eso, la represión del Estado frente a ese movimiento tiene mucha importancia también para personas que no vivimos en Cataluña, pero que vivimos dentro del Estado español. En la medida, y yo creo que eso es importante que lo sumáis todos, en la medida en que lo que está pasando está poniendo, yo creo que Jordi lo ha explicado muy bien, aquí yo creo que el teonero es el que habla después porque Jordi ha situado perfectamente el debate, en la medida en que lo que está pasando, fijaros, es que el Estado español y el sistema jurídico español se está manifestando de manera muy clara como un sistema jurídico represivo en el que se vulneran derechos fundamentales. Y ese sistema jurídico represivo en el que se vulneran derechos fundamentales, a mí, independientemente de que en este caso las personas que han sufrido la vulneración sean catalanes o sean de donde sea, a mí lo que me preocupa como ciudadano que vive dentro del Estado español es que estoy viviendo, yo también, sometido a un sistema jurídico, bueno, pues que parece que no respeta los principios esenciales de lo que deberían ser los derechos fundamentales. Entonces yo quiero que entendáis que desde fuera de Cataluña se puede hacer un análisis también de lo que está sucediendo, y un análisis muy preocupante desde el momento en que el Estado español, que fijaros, no quiere decir todas las personas que vivimos en el Estado español, sino simplemente el Estado, el aparato del Estado, pues está reaccionando a lo que sucede en Cataluña, yo creo que de una manera, fijaros, que nos está restringiendo a todos los derechos y que está reduciendo el concepto de democracia en todo el Estado español. Quiero decir que la consecuencia de lo que está pasando en Cataluña es que todas las personas que vivimos fuera de Cataluña, dentro de Cataluña, bajo el paraguas de la Constitución española, de los jueces españoles, estamos sufriendo o estamos viendo nuestro espacio de libertad reducido. Que no es, el problema no es solamente de los que recibís directamente en ocasiones la represión, sino del el principio que estamos aceptando. Y es un principio que básicamente el Estado no se basa, como debería, en los derechos fundamentales. Eso es básicamente lo que yo quiero contar. Yo creo que mi intervención, voy a intentar que sea muy breve, es contaros cómo se vive desde fuera de Cataluña la reacción
del Estado a lo que ha pasado en Cataluña. Pero antes de hablar de la reacción del Estado, es necesario que entendamos también los parámetros que crea el Estado frente a la iniciativa de una gran parte del pueblo de Cataluña, pues, de intentar asumir su futuro y de intentar asumir lo que se llamó en su tiempo el derecho a decidir. Porque si queréis entender, desde visto desde fuera, cómo ha reaccionado el Estado, la reacción empieza mucho antes del 1 de octubre. La reacción empieza, fijaros, cuando en Cataluña, por el motivo que sea, que también yo creo que Jordi lo ha situado muy bien, pero podríamos discutir eso, me da igual, por el motivo que sea, cuando hay un grupo muy significativo de población en Cataluña que exige, pues, que quiere el derecho a decidir su futuro, lo que se llamaba, que ya no se habla últimamente, pero si va por ahí, el derecho a decidir, la idea de que haya un referéndum, que fue lo que nos ha traído aquí a todos, pues en ese momento, yo creo además que era, una de esas reivindicaciones, porque tenía mucho apoyo dentro de Cataluña, incluso gente que no es independentista, pero que muchísima gente, si va por ahí, incluso el PSC, ¿vale?, en ocasiones ha dicho que estaban de acuerdo con que todo el mundo tiene derecho, algo muy razonable, a decidir qué tipo de organización política quieren vivir. Frente a esta reivindicación, que era una reivindicación política, en ese momento el Estado español, el gobierno, estaba en manos de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Y la reacción de Mariano Rajoy en aquel momento, no sé si somos todos conscientes de que es la que nos ha traído hasta aquí. Y era una reacción de un primer momento. ¿Y qué es lo que hizo Rajoy? Yo creo que de manera muy inteligente, pero muy dañina para los derechos y para el concepto de Estado. Lo que hizo Rajoy es que cuando hubo una propuesta política, que era una propuesta política de distintos grupos, colectivos ciudadanos, partidos, algunos independentistas, otros no, decir, bueno, de algún modo queremos que se haga un referéndum en Cataluña y que veamos, bueno, en qué situación estamos, cuáles son las mayorías y quién quiere qué modelo de futuro como pueblo queremos darnos. Frente a esa reivindicación que era política, Mariano Rajoy no dio una respuesta política. Y eso es lo que nos ha traído a todos aquí. Mariano Rajoy, y don él, porque es la persona, pero a mí tampoco me gusta mucho eso de poner nombre y apellido, el Partido Popular, la derecha española, el gobierno, como queréis definirlo, optan, fijaros bien, no por argumentos políticos. Pero dice, yo creo que un referéndum vendría muy bien, y alguien podría haber contestado lícitamente. Pues yo creo que no es el momento de un referéndum, yo creo que un referéndum divide más que une, si hacemos un referéndum después del día siguiente puede ser muy complicado para los que pierdan. Se me ocurren muchos argumentos políticos contra un referéndum, si alguien quisiera. Pero Rajoy no opta por estos argumentos. Rajoy opta por crear, y eso es lo que fuera de Cataluña, lo que ha provocado incluso un cierto conflicto y un cierto rechazo a Cataluña, y Rajoy lo hace muy bien, Rajoy opta por decir, esto no se puede hacer. Esto es ilegal. Fíjense, donde hay un conflicto político, digamos, un partido que dice queremos referéndum, otro partido que dicen no queremos referéndum. Es un conflicto político, bueno, alguno tendrá que ganar, pero una discusión política de si conviene o no conviene, por qué, y vamos a elecciones y que nos digan las elecciones quién gana. Ese conflicto lo convierte en un conflicto de que dice no, no se puede hacer un referéndum porque hacer un referéndum es hundir a España y encargarse a España. Bien. Ese no se puede hacer. Rajoy lo articula a través del Poder Judicial y a través, sobre todo, del Tribunal Constitucional. Pero quiero que entendáis, yo creo que eso es esencial. No se entiende de Cataluña sin eso. Si Rajoy hubiera dado una respuesta política, pues habríamos tenido conflictos políticos. Pero el problema es que Rajoy dice, no se puede hacer. Y va directamente al Tribunal Constitucional. Y pone, fíjense, delante suya al Tribunal. Entonces dice, señor Rajoy, queremos un referéndum. Y dice, que conteste él. Y contesta el tribunal. Claro, cuando contesta el Tribunal Constitucional, su respuesta no es una respuesta sujeta a debate. La respuesta del tribunal, la cumples o va a la cárcel. Ya no hay debate posible. Y entonces pone delante al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en un primer momento, se intentó persistir. Si seguís la sentencia, ha habido cuatro tipos, digamos, de sentencias del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad, fíjense, de que algún día se organizara un referéndum para debatir el futuro del pueblo de Cataluña. La primera respuesta en el año 2014 fue una respuesta
relativamente razonable. Se plantea y se dice, bueno, pues el Parlamento de Cataluña o el Gobierno de Cataluña quiere plantear un referéndum de autodeterminación. Y entonces el Tribunal Constitucional dice, fijaros bien, la posición de 2014 es bastante razonable todavía. Dice, bueno, ese referéndum así planteado, en bruto, no lo veo claro, dice el tribunal, pero, y esa es la frase clave, dice, en el 2014, dice, hay vías para el ejercicio del derecho a decidir en Cataluña. En el 2014 el tribunal no cierra la puerta. Lo que pasa es que dice, esas vías para ejercer el derecho a decidir dentro de Cataluña tienen que ver con el procedimiento de reforma de la Constitución. Lo que viene a decir es, si hacemos un referéndum en el que estamos preguntando a la gente sobre su cómo verían una posible reforma de la Constitución, pues eso sería legítimo. Lo que no es legítimo es un referéndum en otro tema. Fíjense que no cierra todas las puertas y dice, bueno, no ha terminado. Pero claro, eso no le vale a Mariano Rajoy. Entonces en Cataluña se sigue luchando por un referéndum y constantemente, cada vez que en Cataluña se hace algo, lo sigue dando al tribunal. Y se va presionando al Tribunal Constitucional para que dé decisiones cada vez más duras. La segunda respuesta del tribunal ya es un poco diferente. Le dice, es que el gobierno de Cataluña no tiene competencia. Es que viendo el 149.1 de la Constitución, resulta que convoca referéndum es la competencia del gobierno central y no del gobierno de Cataluña. Fíjense que la respuesta es mala, pero todavía uno se queda con posibilidad y dice, bueno, pues nos queda espacio para el debate político. Vamos a intentar que se convoque un referéndum con permiso del gobierno, no va cerrando puertas. Pero es que entonces se sigue presentando recursos. Y entonces, los dos últimos tipos de sentencias, que son tipos porque se repiten, ya son muy diferentes. Ya llega la siguiente sentencia, en la que el Tribunal Constitucional, esta tercera tipología de sentencia, dice, ya claro, ya empieza a cerrar la puerta, dice, fíjense, aunque usted haga un referéndum, aunque sea un referéndum para la reforma de la Constitución, aunque lo convocara con permiso del Gobierno Central, dice el Tribunal, es que hay preguntas que nunca se pueden hacer. Dice el Tribunal, las preguntas referentes a la configuración constitucional quedaron resueltas en el año 78 y esto no se puede preguntar. Pero es que va más allá. Cuando ya ha cerrado esa puerta, que te deja ya claro, dices que no hay posibilidad ninguna. Cuando ya ha cerrado esa puerta, en Cataluña entonces se sigue en el Parlamento, se siguen aprobando resoluciones dirigidas al gobierno que en la medida posible inicie un proceso para que de algún modo se haga posible el derecho a decidir. Y ante ese tipo de discusiones, entonces el Tribunal Constitucional, ya en la última tipología, dice, es que está incluso prohibido hablar en el Parlamento de la eventualidad de una independencia. Y entonces las últimas sentencias del Tribunal lo que dicen es, declaro nulo, fíjense, la petición, si yo voy al Parlamento, yo soy diputado en el Parlamento de Cataluña, y yo presento una petición para que se haga un debate sobre el derecho a decidir, es ilegal. Y anulan mi petición de que se debata, porque no se puede ni hablar del tema. Y entonces eso lleva ya, fijaros, a una serie de sentencias en que, en ejecución de esa última sentencia, porque la ejecución ya es un procedimiento jurídico diferente, en ejecución de esa última sentencia, cada vez que en el Parlamento se dice la palabra independencia, el tribunal, en un procedimiento rápido, que ya no es ni una sentencia, digamos, entera, no es un procedimiento de inconstitucionalidad, el tribunal dice anulado, porque esto está hablando en el ni siquiera se puede hablar. Claro, eso es una deriva que la podíamos entender, digamos, bueno, el Estado va presionando y el tribunal da la respuesta que no es capaz de dar el gobierno español. ¿Qué provoca todo eso? Pues todo eso provoca, y eso es el problema que tenemos ahora, todo eso provoca que cualquier, fíjense, porque quiere el Tribunal Constitucional, cualquier discusión parlamentaria sobre la independencia, y mucho peor todavía, un referéndum o lo que sea, automáticamente se ha convertido en ilegal e inconstitucional. Y entonces, en el resto del Estado, y yo creo que eso no se ha valorado suficientemente desde Cataluña, desde que salen esas decisiones del Tribunal Constitucional, en el resto del Estado, cada vez que en Cataluña se diga vamos a hablar de un referéndum, vamos a hablar del derecho a decidir, vamos a hablar de la independencia, eso es ilegal. Y entonces toda esta serie de decisiones han contribuido a que haya muchas personas en el Estado español que planteen cada vez que en Cataluña se dice algo, dice, es que lo que quieren los catalanes es inconstitucional. Y entonces,
fíjense, los términos del debate. Ya no es que en Cataluña se pide una opción política y políticamente se dice que no. No es una discusión política, sino que lo que ha conseguido Rajoy es que se diga, todo lo que haga Cataluña, que tenga que ver con esto, es un ataque al Estado. Y entonces, ha situado el debate, no sé si me están siguiendo, es muy claro, sitúa el debate en unos términos que son, pero entendamos por qué, porque si no entendemos por qué, no entendemos lo que nos está pasando. Así ha logrado, con la colaboración del Tribunal Constitucional, situar el debate en unos términos. Los términos son, hablar de todo esto es contrario a la Constitución, luego todo lo que ustedes ganan es ilegal. Y entonces, con eso consigue, fuera de Cataluña, y también es muy importante que lo entendamos todos, consigue muchísimo apoyo. ¿Por qué? Porque ciudadanos que pueden ser izquierda, que pueden ser progresistas, que podrían ver con simpatía la causa nacional catalana, a esos ciudadanos se les dice, es que lo que esta gente quiere hacer es ilegal. Y entonces gente, muchísima gente para Cataluña que dice, mire, yo no tengo nada contra los catalanes, pero es que lo que quieren hacer es ilegal. Y entonces, es una lucha de Cataluña frente a la legalidad. Y en esa lucha, evidentemente, Cataluña lleva a perder. Porque lo que era dos opciones políticas, lo que era conviene o no conviene hacer un referéndum, lo convierten en es imposible, es ilegal, incluso hablar. Usted está hablando, usted está saltando la ley. Claro, eso tiene un efecto incluso dentro de Cataluña. Lo que se llaman a sí mismos partidos constitucionalistas, que es lo que le reprochan continuamente a los otros, que se están saltando la ley. ¿Por qué se están saltando la ley? Pues porque hemos cambiado la ley para decir no se puede ni hablar. Entonces, hemos llegado a una situación en la que, fíjense, se ha utilizado al Tribunal Constitucional como un instrumento para cerrar cualquier puerta que nos permita, digamos, llegar de ninguna manera posible a algo parecido al derecho a decidir. Y eso ha sido la utilización del Tribunal Constitucional. Rajoy, en eso lo hizo muy bien. Para su punto de vista, no respondió políticamente y respondió jurídicamente. Cuando ahora se habla de judicialización del proceso, la judicialización del proceso no es ahora cuando recurrimos, cuando un juez mete en la cárcel. La judicialización del proceso es cuando decimos que un tribunal decida si yo puedo discutir en el Parlamento o no puedo discutir en el Parlamento. Y el tribunal dice que no. Y eso es cuando judicializamos. Y a partir de ahí está todo perdido desde el punto de vista legal. Claro. Esto pasó todo antes del 1 de octubre. Y esto ha sentado los parámetros para decir todo lo que se haga en Cataluña es un ataque a la legalidad, a la ley y a la Constitución. Claro, esto justifica lo que pasa después del 1 de octubre. ¿Qué es lo que pasa después del 1 de octubre? Pues con esta premisa de que todo lo que se haga automáticamente es un ataque a la ley, un ataque a la legalidad, un ataque al tribunal, un ataque. Con esa premisa, cuando el 1 de octubre, digamos que en cierto modo se pone en ridículo la posición españolista, digo en ridículo en la medida en que, bueno, dicen no va a haber referéndum, el referéndum no va a haber urnas, hay urnas, esto se va a votar, 2 millones de personas van a votar. Claro, eso que desde el punto de vista ciudadano, yo como ciudadano, pues es una cosa admirable, muchas personas decían, que ver, esta gente ha sido capaces de sacar a la calle a 2 millones de personas de todo tipo de clases sociales, que se han plantado frente a la policía, por lo que eso que para muchos puede ser un movimiento social importante, para el Estado fue un desafío brutal. Porque dice, hemos dicho que es ilegal, y aún así, 2 millones de personas se lanzan y montan un referéndum y consiguen que esto tenga una apariencia de, bueno, de que son capaces de ganar. Entonces, ante eso, se desata una represión del Estado. Represión en el sentido de que el Estado necesita responder a lo que pasa. Y entonces el Estado va a responder al 1 de octubre, a mi modo de ver, como persona que vive en el Estado español, el Estado va a responder saltándose derechos fundamentales y restringiendo derechos fundamentales. Quiero decir, que el movimiento de desobediencia civil, como queramos llamarlo, del 1 de octubre, lo que ha traído como respuesta es un retroceso en los derechos que como ciudadanos tenemos todos los que vivimos en el Estado. Y un retroceso, fijaros, que se manifiesta en vulneraciones de derechos por parte del gobierno español, por parte del gobierno, por parte del Parlamento español
por parte de los jueces españoles y por parte del Tribunal Constitucional Español. Y voy muy despacito en cada uno de estos aspectos. El gobierno. ¿Cómo reacciona el gobierno y el Parlamento Español al 1 de octubre? ¿Y en qué sentido hay restricción de derechos? Bueno, pues reaccionan con la aplicación del 155. Fíjense, el 155 es un artículo constitucional. Está en la Constitución y, nos guste o no, yo entiendo que tiene un sentido. Tiene el sentido que dice, bueno, pues si hay una insurrección en una parte del Estado, en una comunidad autónoma, el Estado puede, el Senado puede, provisionalmente, pues asumir, que pasarle al gobierno central alguna de las competencias de las comunidades autónomas. Fíjense, nos guste más o menos, eso está en la Constitución, hay que fastidiarse. Lo que sucede es que como se ha aplicado el 155 en Cataluña, no se ha aplicado como dice la Constitución. Quiero decir, que nos guste más o menos, está. Pero la manera en que se ha aplicado, a mi modo de ver, es inconstitucional y restringe derecho. ¿Cómo se aplica el 155? Hay muchas irregularidades. Dos muy esenciales. Primero, la Constitución dice, el Senado autorizará al gobierno para que tome medidas para determinar. Lo que se ha hecho con este 155, con la mayoría absoluta, si ustedes leen la medida, lo que vino a decir el Senado es, el Senado le dijo al gobierno, tome usted las medidas que quiera. Donde la Constitución obligaba al Senado a definir medidas concretas, a decir, bueno, pues va a haber, tales consellerías van a perder capacidad y van a pasarse a tales órganos del Estado. Y se va a hacer durante tanto tiempo. Lo cierra todo y dice, decida usted lo que quiera hacer. Y al gobierno central, fíjense, al día siguiente de aprobarse el 155, ninguno de los que estábamos aquí, ni nadie, sabíamos si iban a nombrar una especie de virrey en Barcelona, un delegado de gobierno que asumiera todos los poderes. Si iban a ir los poderes de la consellería a los ministerios. Si iban a ser a todas las consellerías o algunas. No se sabía nada. Porque el Senado, que tiene la competencia, porque tiene una legitimación democrática, no lo hizo. Lo que hizo fue decir al gobierno, haga usted todo lo que quiera. Luego ahí ya es, fijaros, yo prefiero que me restrinja mis derechos un parlamento a que digan al gobierno, restrinja usted lo que quiera. Porque eso es un primer punto de, bueno, de lo que es un Estado dictatorial. Pero es que además, el 155 que se aprobó, a mi modo de ver, vulneraba terriblemente la Constitución. Lo vulneraba de una manera descarada. ¿Por qué? Porque el 155 no es el único artículo de la Constitución española, ni está por encima de todos. Ha habido juristas que han defendido, han dicho, el 155 permite suspender cualquier otro artículo de la Constitución. Eso es un disparate. Es un disparate atroz. Bueno, el artículo 15 de la Constitución española dice que está prohibida la pena de muerte. Usted me puede decir que aplicando el 155 se puede autorizar la pena de muerte. Pues claro que no. El 155 no está por encima de la pena de muerte ni por encima de los derechos fundamentales. El 155 permite lo que permite, que es una sustitución temporal de algunas competencias, pero no se puede poner por encima de toda la Constitución. Y este 155 se ha puesto por encima de toda la Constitución. ¿Por encima de qué? Y es lo que yo veo el tema más grave. Fíjense, la Constitución, y el Estatuto de Autonomía, pero la Constitución, el 155 de la Constitución, dice que las comunidades autónomas como Cataluña tienen un gobierno elegido pues indirectamente por el Parlamento de Cataluña, con legitimidad democrática, y dicen que ese gobierno, elegido por el pueblo catalán, es el único que tiene algunas competencias. Por ejemplo, convocar las siguientes elecciones, el adelanto electoral. No sé si me siguen, el adelanto electoral es una competencia política, claro. Pero fíjense, entiéndalo bien, es una competencia política muy política. Un presidente del gobierno puede convocar elecciones adelantadas cuando quiera. ¿Con qué criterio? Con ninguno. Cuando le convenga a él a su partido. Que estamos bien en la encuesta, adelanto elecciones. Que mi partido tiene una ley estrella, adelanto elecciones. Que el partido contrario sea muerto, el líder, adelanto elecciones. Cuando quiera. Pero ese poder tan brutal, en el sentido de que tú decides en el momento electoral, lo tienes porque te ha dado esa legitimidad la mayoría del electorado de Cataluña, en este caso, que te ha dicho, tú vas a ser el presidente. Como eres el presidente, tú eres el único que tiene ese poder. Bien. El 155 le pasó, fíjense bien, el poder de decidir cuándo conviene convocar elecciones, que es tremendamente político, se lo pasó al líder de un partido que en Cataluña no había alcanzado ni el 6% de los resultados electorales.
eso es un disparate constitucional, porque la Constitución dice, esto es una competencia tremendamente política, de conveniencia, que solo la puede tener quien tiene la legitimidad del pueblo catalán. Lo que no podemos es a quien no tiene legitimidad del pueblo catalán pasar una competencia tan política. ¿Por qué? Porque rompemos el sistema constitucional. Porque la Constitución ha decidido que ese tipo de competencias tenga exclusivamente quien tiene legitimidad. Entonces, fíjense, pasarle al gobierno del Estado temporalmente la gestión de los hospitales catalanes, la gestión de los colegios catalanes, eso yo creo que sí lo permite. El 55 nos guste mejor, porque son competencias de gestión. Usted lo está gestionando bien, yo gestiono. Podemos discutir, si nos gusta, pero está bien. Ahora bien, pasarle al gobierno del Estado la competencia política de decidir en qué momento le conviene convocar elecciones, eso es un disparate. Eso no lo permite la Constitución, porque eso es alterar e invertir el régimen constitucional. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque estamos restringiendo derechos. En este caso, derechos de voto. Se restringieron derechos también, se han restringido, una vez más, a través del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en distintas ocasiones, les voy a poner un ejemplo muy claro, después del 1 de octubre, donde el Tribunal Constitucional vulnera derechos de una manera que yo, como ciudadano que vivo en el Estado español, digo, cada vez vivo en un Estado menos democrático. Y un ejemplo muy claro. Cuando el Parlamento de Cataluña, que tiene la competencia de elegir al presidente de Cataluña, cuando el Parlamento decide proponer a determinados candidatos que reúnen todos los requisitos que dice la ley, y el Tribunal Constitucional va y lo ofrece. Eso ha sucedido, bueno, lo saben ustedes mejor que yo, en tres ocasiones por lo menos, con tres candidatos en los que, fíjense, bueno, empezando por el señor Puigdemont, en los que el Parlamento de Cataluña dice, a ver, este señor es diputado, en plenitud de ejercicio de todos sus derechos políticos. Es diputado, reúne todos los requisitos que dice el Estatuto de Autonomía, la Constitución y la ley para ser candidato a presidente. Vamos a votar. Y llega el Tribunal Constitucional y lo suspende y dice, no, no se puede votar. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Y el Tribunal Constitucional, en una sentencia, no una sentencia mentira, en un auto, o una decisión que no sabe lo que era, totalmente inaudita, se inventa un truco porque ve que dentro no va a haber mayoría suficiente y no quiere que parezca que está dividido, porque dice, ni lo admito a trámite, ni lo admito, lo postergo y me invento una medida cautelar que no existe en ningún sitio. Por la que digo, si Puigdemont en concreto quiere ser presidente de Cataluña, tiene que pedir permiso a un juez. Es un disparate que no está en ninguna ley, no está en la Constitución, no está en ningún sitio, ni el Tribunal Constitucional tiene legitimidad para hacer eso, pero lo hizo. Y al hacerlo, fíjense, no vulneraba solamente los derechos del señor Puigdemont, vulneraba los derechos de los electores de Cataluña, pero indirectamente nos está vulnerando los derechos de todos los que vivimos en el Estado español, porque nos está diciendo, yo puedo quitarle a ustedes el derecho de elegir al presidente que quieran, no ya porque tenga requisitos, porque fíjense, lo que dice la ley y lo que sería razonable, si el Parlamento de Cataluña elige presidente a una persona que no tiene los requisitos que tiene, pues o sea, que no sea diputado, o que no tenga ejercido sus derechos, o que tenga una incapacidad, lo que sea. Si lo hace, a posteriori, una vez elegido, entonces la Fiscalía tendrá que recurrir ese acto y tendremos que quitar a esa persona y habrá un juez que dice usted ya no es presidente. Evitar que se debata, evitar el decir usted no puede ni siquiera ser candidato, es un despropósito. De propósito que se hizo con una intención política y no jurídica, pero lo hizo el Tribunal Constitucional. Con lo cual, el Tribunal se ha permitido decirle no a un Parlamento, sino a un pueblo, quién puede ser candidato. De los que tienen, quién puede ser políticamente candidato, de los que tienen los requisitos. Pero, reitero, una restricción de derecho terrible. La restricción de derecho más grave, sin embargo, lo apuntó antes Jordi, fue antes de ver con la acción de los tribunales españoles. Y en concreto con la acción del Tribunal Supremo. Yo creo, vamos, no voy a hablar mucho de esto porque es algo que sabe todo, yo creo que todo el mundo en esta sala, pero creo que es interesante que se vea lo que está pasando, es que con una visión de conjunto. Una vez que el 1 de octubre se ha sucedido lo que ha sucedido, en el Estado entendido como aparato, se decide, esto hay que castigarlo. Esto hay que castigarlo como sea. Así que estos tipos van a ir a la cárcel. Los líderes de esto van a ir a la cárcel. Primero se toma la decisión política de decir, esto lo vamos a castigar, y después se intenta dar forma jurídica. Claro, ¿qué sucede? Que lo que pasó el 1 de octubre,
aparte de que yo tengo la impresión de que lo que pasó fue un movimiento popular y no un movimiento de las élites, pero bueno, imaginemos que lo que pasó lo organizó el gobierno de Cataluña y lo organizó el señor Puigdemont. Me da igual, yo sé que no fue así. Pero, aunque hubiera sido así, con la ley en la mano, es muy difícil encontrar un motivo para meter al señor Puigdemont y a la conseller y al presidente de la ANC y al presidente, meterlo en la cárcel. Es muy complicado. Bueno, podría haber un delito de desobediencia, si lo podía haber, porque como el Tribunal Constitucional había dicho, usted no puede ni hablar de esto, usted de hablar o están desobedeciendo. Podría haber un delito de desobediencia, pero eso no puede meter a nadie en la cárcel. Con el delito de desobediencia al final, le vas a poner una multa, lo vas a inhabilitar para su cargo un tiempo. No lo vas a poder meter en la cárcel. Eso no es bastante para las ganas de contestar. Vamos a buscar delitos. Bueno, pues inventamos malversación, ¿vale? Malversación, habrán gastado, no tenemos pruebas, pero alguien habrá pagado esto, serán ellos, bueno, pues de algún modo. Pero tampoco es bastante. El delito de malversación tendría que tener unos indicios muy evidentes para poner a alguien en la cárcel, que en este caso no estaban. Tampoco parece que las penas a priori sean unas penas tan graves. Y entonces alguien se entiende a Utecita, si quiere después explico cómo, tuvo que ver con la acusación de sedición primero, pero alguien se entiende a Utecita y dice, bueno, pues estos tíos vamos a meter un delito de rebelión. Claro, el delito de rebelión es un disparate. Es un disparate, bueno, pero os explico por qué se hace y os explico el disparate. Se hace porque rebelión tiene todo lo que le interesa a esta. El delito de rebelión se mete, o legalmente tiene prácticamente el mismo tratamiento que el terrorismo. Al invocar el delito de rebelión, estamos situando al independentismo catalán en los mismos parámetros del terrorismo vasco de hace más años. ¿Por qué? Porque todo el tratamiento es igual. Entonces tenemos eso, primera idea. Conseguimos equiparar lo que ha pasado en Cataluña con algo parecido a lo que pasó en Euskadi. Segundo, finalidad conseguida muy fácil. Las penas de rebelión son brutales. Puedes, si quieres, meter a estos tipos 20, 25 años en la cárcel. Con lo cual puedes demostrar dureza y todo lo que quieras. Nos lo permite lo que queríamos. Y cosas todavía más importantes. Bueno, aparte de la rebelión, permite llevarlos a la Audiencia Nacional, después al Supremo, con lo cual lo quitamos de los jueces de Cataluña. No vaya a ser que nos toque un juez que no tenemos controlado. Todavía muy bien. Pero es que además la rebelión permite inhabilitar a estas personas en estado de juicio. Que es algo importantísimo para el Estado porque dice, si queremos descabezar este movimiento, porque entendemos que estos son los cabecillas, tenemos que impedir que se vuelvan a presentar nunca ninguna elección. Y el delito de rebelión tiene, que permite que una vez que esté acabada ya la instrucción y que se declare la apertura del juicio oral, si están en prisión, esas personas se les puede inhabilitar. Con lo cual conseguimos una pena de cárcel dura, equiparación con terrorismo, competencia de Audiencia Nacional o de quien competa, y además que no se vuelvan a presentar. Pues perfecto. Entonces van para adelante con el delito de rebelión. El delito de rebelión, cuando se acusa a los líderes independentistas, causa estupor entre los juristas del Estado español. Estupor. No en Cataluña, fuera de Cataluña. ¿Por qué? Porque para que haya rebelión, fíjense, tiene que haber un alzamiento armado. Un alzamiento es que es alzarse con violencia. Yo creo que además se está explicando mal. El debate sobre la rebelión no es el debate de la violencia. No es que haya violencia. La rebelión es, fijaros, que muchísima gente se levante y que la violencia sea el método que quieren para cambiar el Estado. No es que tú te levantes para cambiar el sistema y además haya violencia. La violencia tiene que ser instrumental. No sé si me entiendes, que no es igual. Claro. Fíjense, si hay una manifestación anarquista que quiere acabar con el sistema capitalista, yo soy anarquista, quiero acabar con el sistema capitalista, y estoy manifestándome contra el capitalismo, y en mitad de esa manifestación a un tipo se le va la cabeza y coge una piedra y rompe un... o mata a un policía, eso no es una rebelión. Eso no son una serie de anarquistas que están matando policías para cambiar el Estado, no. Ellos están organizando manifestaciones para cambiar el Estado y evitar la manifestación de un tipo, un tiro a la policía. Eso no es la violencia de la rebelión. La rebelión es instrumental. Entonces nos inventamos la rebelión y además abrimos el debate sobre la violencia. Un debate equivocado, porque el debate no es si el 20 de septiembre se rompió o no se rompió un coche de la Guardia Civil y no sé. El debate no es si, fijaros, ni siquiera el debate es el 1 de octubre en algún colegio o alguien que tiró una valla a un policía, okay. Eso no es el debate. El debate es si el movimiento que ha habido en Cataluña es un movimiento que para conseguir
la independencia como instrumento, ¿sabes? Es decir, yo creo que hemos caído todos en un error de debatir si hubo violencia o no. Y ese no es el debate. El debate es si la hubiera habido, que me da igual que hubiera o no, era o no era el instrumento para conseguir la independencia. Y eso, fíjense, eso, que bueno, ya lo saben todos ustedes, es el argumento central del Tribunal Supremo en la imputación de todas estas personas, y un argumento, bueno, tan discutible que la primera vez que un juez distante, que no tiene conexión con lo que está pasando, que está fuera de España, se ha encontrado con este caso en Alemania, puede dicho, a ver, aquí puede haber habido unos actos violentos, puede, incluso asumiendo que lo hubiera habido, ¿eh? Puede que haya gente que ha roto un coche, puede que haya gente que un día le ha tirado una valla a un policía, otros que se han resistido, que ha ido a la patada a un policía, pero esto no es un alzamiento popular a través de la violencia para conseguir la independencia. No es, no tiene que ver con la intensidad, no se equivoquen. El debate no es la intensidad de la violencia. El debate es si la violencia es el método para alcanzar la independencia. Y no lo es. Con lo cual, no hay que entrar siquiera en el debate si aquel día hubo o no hubo. Que podemos entrar. Es que no fue instruido. En todo caso, esto no ha sido obstáculo para que el Estado inicie un proceso en el que se defiende la rebelión. En ese proceso, fíjense, vamos perdiendo todo lo que vivimos en el Estado español, voy a acabar ya pronto, vamos perdiendo todo lo que vivimos en el Estado español, vamos perdiendo derechos. No solo ustedes, todos nosotros. ¿Por qué? Porque llega un juez y cuando es un asunto que le interesa, aunque no se den los requisitos del Código Penal, a ti te acusan, se respaldan. Esto no es un tema tampoco de juez y arena, no se equivoquen ustedes. Es un disparate. Personalizar es una equivocación. Esto es el aparato judicial del Tribunal Supremo. Cada vez que el juez Llarena ha decidido algo, cuando se ha presentado un recurso, la sala de apelación del Tribunal Supremo, que son varios jueces, le ha dado razón 100% en todo. Luego no es un juez contra Cataluña, es el Tribunal Supremo contra Cataluña. Y entonces, en esta, porque a veces nos centramos en una persona y no en la persona. Claro, eso es una restricción de derechos, pero la restricción de derechos se pone más evidente cuando empezamos a ver toda una serie de decisiones judiciales que responden a argumentos políticos. Bueno, se me ocurren montones. Pasa ya que es difícil contarlas. No sé si se acuerdan ustedes, cuando en Bélgica se decide no presentar o si presentar la orden de internacional de detención según convenga. Presento una orden y veo que voy a perder, la retiro. Eso qué disparate es. Usted como juez tiene que perseguir. Usted está siendo un delincuente, a un supuesto delincuente. Está en un país, usted dicta su orden y no puede retirarla por si pierde. Eso es disparate. Como si mañana, eso es que no es jurídico, es político. Pero empezando por ahí, pues todas las decisiones, las más terribles de todas, las que tienen que ver con la prisión provisional. La prisión provisional, en este caso, saben ustedes que la prisión provisional es una medida absolutamente excepcional, debería serlo. No solamente para los presos catalanes, sino incluso para los presos ordinarios, para cualquiera. Una persona que no está condenada con condena firme no debería estar en prisión, porque si al final lo absuelven, ha pasado un tiempo en prisión siendo inocente. Luego, la lógica de la Constitución española es que el que no está condenado no entra en la cárcel. Y hay excepciones, pero excepciones como última ratio, como diciendo, bueno, esto cuando no haya más remedio, que son, hay que haber tres posibilidades para que una persona entre en la cárcel sin estar condenada. Es que vaya a destruir pruebas, con lo cual durante el tiempo que vaya a destruir pruebas lo metemos en la cárcel para que no destruya las pruebas, es razonable. Segundo, que vaya a escaparse, que también es razonable, usted va a evadir la acción de la justicia, tengo indicios de que se quiere escapar, lo meto en prisión. Y el último, que también es bastante razonable, es cuando vaya a repetir el delito. Claro, si yo tengo un violador que tiene una compulsión por violación y tengo indicios, pues mientras lo juzgo, no lo dejo en libertad, no vaya a ser que siga violando personas. Pero estos tres requisitos, aplicados a los presos catalanes, se han aplicado, fíjense, en unas resoluciones judiciales que carecían de sentido. Donde se leía en los autos claramente que decía, a ver, estos señores pueden reiterar el delito. Decía, a ver, lo estoy acusando de un delito de cuando ustedes eran consejeros. Ya no son consejeros. Tenían ustedes acceso, bueno, al poder público, ya no tienen acceso. ¿Cómo diantres van a repetir el delito? ¡Es imposible! ¡Imposible! O se dice, es que primero se dice, el riesgo de fuga. Y a ver, señor, los que nos queríamos escapar no hemos escapado. Los que estamos aquí que no nos queremos escapar. Luego no hay riesgo de fuga, es evidente. Entonces, no había riesgo de fuga.
no había problema que destruir. Se intenta decir la reiteración delictiva. Y cuando no se puede, con total impunidad, y ahí, yo creo que todos los ciudadanos que vivimos en el Estado, pues claro, nos sentimos amenazados. Se dice un momento después de arena, o el que corresponda, me da igual. Dice dos jueces, es que en la medida en que usted sigue siendo independentista, usted, claro, todavía es independentista y usted puede reiterar el delito. Es decir, se les deja en prisión, y eso es muy importante, ¿no? Por sus ideas. Y se escribe, pero eso no es una interpretación mía. Eso aparece escrito negro sobre blanco en una resolución judicial, donde se dice, estas personas, como mantienen su ideología independentista, y tanto se dice así, no se acuerdan ustedes, que en un primer momento empiezan a poner en libertad a aquellos que públicamente, delante del juez que responda, renuncian, y ahí vemos cosas humillantes, de la señora Forcadell, la pobre, que la obligan a decir, yo ya no soy independentista, yo no quiero sacar, y entonces la ponen en libertad. Es decir, que te obligan, adelante de un juez, renunciar a tu manera de pensar para que te pongan en libertad. Un disparate desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Olvídense de Cataluña. Los derechos fundamentales de las personas, un disparate. ¿Usted cómo va a tener una persona dependiendo de su manera de pensar en prisión o no? Bueno, tanto es así, y no me quiero extender mucho más, que de todos los consejeros, el único que, fíjense, el 1 de octubre era conseller y el 20 de septiembre. Y lo fue en todo el tiempo de los hechos. Pero antes de la Declaración Unilateral de Independencia, dijo que no lo veía claro y dimitió. Y a este señor no lo meten en la cárcel. Cuando los hechos son los mismos. Los hechos que le imputan son antes de la Declaración de Independencia. Pero, y se supone que estaba en el ajo, si hubiera habido un ajo. Pero a este señor no lo meten en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque no, porque no es independentista. Con lo cual, está claramente en el segundo. Puedo seguir. La suspensión, etcétera, etcétera. ¿Dónde quiero ir a parar? No voy a hablar mucho más. Lo que quiero contarles, de cualquier jurista fuera de Cataluña, cualquier jurista que haya estado, es consciente que en estos momentos, a causa de Cataluña, estamos sufriendo una restricción de derechos. Lo que pasan varias cosas, y eso también quiero que lo entiendan. Pasan varios elementos que hacen que seguramente a menudo no se oigan voces de muchas más juristas del Estado frontales. Y son dos elementos que yo creo que también tienen ustedes que tomar en cuenta, y ahí tenemos todo lo que sé, a veces incluso otro que un primer elemento se nos escapa a todos los que estamos aquí. Y es que yo creo que triunfó la idea de Rajoy de decir, todo esto es ilegal. Lo que yo les contaba al principio de mi charla, la idea de decir, yo no respondo políticamente. Esto no es un debate político, sino un debate jurídico a cada uno. Y mucha gente dice, lo que hace, a mí a menudo me dicen que lo que ha hecho los catalanes es ilegal. Yo digo, ¿dónde lo ponen? ¿Qué ley? Es ilegal. Y se refieren indirectamente a que el Tribunal Constitucional había prohibido incluso todo este tipo de prácticas. Hasta ahí, bueno, eso lo puedo entender. Pero otro elemento, yo creo que todos tenemos que ser un poco autocríticos. Y es que, fíjense, tampoco esta es la primera vez que hay un recorte de derechos así. Y yo ahí, permítanme que desde la solidaridad sea también crítico o autocrítico. Muy parecido a lo que está pasando ahora en Cataluña, muy parecido. Pasó en los años 80 y en los años 90 en Euskadi. Pasó, y muchos de los que estamos aquí nos callamos. Quiero decir, durante años en Euskadi se aplicaba una legislación terrorista que vulneraba derechos fundamentales. Se aplicaba una legislación que todos éramos conscientes de que había torturas. Y éramos conscientes. Vamos, tan conscientes, y se puede decir público ya, porque afortunadamente el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado, entre ellos, al propio actual ministro de Interior, ha declarado que estos jueces no protegieron a personas que bajo la tutela de la policía habían sufrido malos tratos y tortura. Es decir, y eso, fíjense ustedes, en el resto del Estado no causó una respuesta total. Es decir, que ya tenemos una tradición de que cuando a un colectivo o en una parte del territorio se vulneran derechos fundamentales, los que no viven en esa parte o los que no pertenecen a ese colectivo, les cuesta trabajo asumir o ser conscientes de esta reducción de derechos. Y ahí, quizás, y lo lanzo como una idea, ahora que vamos a empezar el debate, quizás al proceso le puede haber faltado, y lo digo como un comentario, una labor pedagógica de dentro del Estado español, no en Bélgica, no en Dinamarca, dentro del Estado español, explicar lo que está pasando aquí. Y explicar e intentar
explicar a la gente que la reivindicación de Cataluña no es una reivindicación insolidaria, no es una reivindicación por Ridero, que es una reivindicación democrática, porque ese discurso no llega. Fuera de Cataluña, al resto del Estado, el discurso que llega de los catalanes se quieren saltar la ley. Y no llega el discurso de esto es legítimo, y la respuesta del Estado está siendo una respuesta ilegal y está siendo una respuesta vulnerable. En todo caso, y ya con esto concluyo, lo que sí les digo es que cualquier persona en el Estado que asuma lo que, o que sea consciente de lo que está pasando, fíjense, sin tener por qué ser independentista, yo no puedo ser independentista catalán porque no soy catalán, y a mí la independencia de Cataluña me da un poco igual, en el sentido de que no es mi lucha, puede ser una lucha que respeto, puede ser una lucha que apoyo, pero no es mi lucha, es cierto. Pero cualquier persona, aunque no sea independentista, puede asumir que lo que está pasando en Cataluña no afecta. ¿Por qué? Pues porque hay una restricción del derecho. Y porque, fíjense, a causa de Cataluña, España cada día es menos democrática. Entonces yo creo que ahí la lucha que tenemos todos en común, ustedes tienen su lucha, pero la lucha que tenemos todos en común es porque no vivamos en un Estado cada día menos democrático. Yo creo que no solamente hay que luchar ahora mismo, como yo lo planteo, por la independencia o por cosas concretas, también hay que luchar, o al menos yo estoy en esa lucha, por intentar que no nos recorten más derechos de los que nos están recortando. Muchas gracias. Després recordar-vos que en acabar l'acte us preguem que tots ens puguem concentrar aquí a l'avinguda president Lluís Company en commemoració dels 9 mesos d'empresonament del Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Llavors donarem ara tràmit de preguntes. No sé si tenim un micro. Ah, bueno, si no... A veure, jo li volia fer una pregunta al professor Jordi Canya. Perdó. I una pregunta al professor Ullas. Quan vostè parla de la història constitucional espanyola, respecte de l'Estat sobretot, hi ha alguna... ho podria lligar també una mica a una sèrie de famílies oligarques espanyoles que sempre, durant 500 anys, han estat presents en aquest aparell de l'Estat? I per al professor Ullas, ¿usted no cree que, como dice el profesor Pérez Arroyo, en realidad el consenso constitucional se rompió con la sentencia del Tribunal Constitucional respecto del Estatut de Cataluña? Segurament, tot i que sociològicament és difícil de demostrar perquè al llarg de... d'un període tan llarg de temps, les elites fins i tot amb sistemes relativament estables i relativament rígids són, diguem-ne, es produeixen canvis. Jo, tot i que francament sembla molt atractiu parlar de segons quines famílies i probablement des del punt de vista històric, en alguns casos això sigui veritat, jo crec que és més important parlar d'estructures de poder. Aleshores, a mi més... des del punt de vista del discurs general, m'és bastant igual si determinats cognoms es mantenen, tot i que és veritat que alguns cognoms es poden mantenir al llarg del temps, m'interessa molt més veure que, fins i tot si aquests cognoms no es mantenen, aquella estructura de poder sí que es manté. Aleshores, és cert que en determinades estructures de l'Estat hi ha continuïtats dinàstiques, podríem dir, però em sembla molt més important que fins i tot quan aquests fets, podríem dir ideològics, no es produeixen, aquestes estructures són bastant sòlides i bastant consistents, fins i tot quan es renoven. Hi ha llocs que jo crec que són determinants, com per exemple la judicatura, l'advocacia de l'Estat, la fiscalia, etc., fins i tot havent-hi renovació des del punt de vista de persones que ingressen venint, podríem dir, de classes socials més populars, el fet és que reprodueixen aquests comportaments. La qual cosa, jo crec que des d'una perspectiva sociològica, fa pensar que el que és important no és tant, tot i que pugui ser històricament veritat,
que determinats cognoms es mantinguin, com que determinades estructures de poder són capaces de captar fins i tot aquella gent que hi accedeix, encara que no tinguin aquests cognoms, i que per tant tenen una capacitat de resistència en realitat molt més sòlida que els mateixos cognoms. Aleshores, per exemple, i torno amb un fet que a més em permet lligar amb una cosa que deia el Joaquim sobre el discurs de la rebel·lió, no? La qüestió de la monarquia. Fixem-nos que l'important de la monarquia, en el cas de la monarquia del 78, no és pas que sigui la monarquia borbònica, sinó que és la monarquia de Franco. I Franco no és un cognom d'aquestes elites històriques, no? I en realitat, el 3 d'octubre, pel rei actual, el discurs de la rebel·lió, el que intenta explicar, i això lliga amb la idea que deia el Joaquim de vostès el que estan fent és il·legal, i per tant l'Estat el que fa és defensar-se davant de què? Davant d'un cop d'Estat, que és el discurs que hem anat sentint, i que és un discurs que lliga amb la rebel·lió, és de la mateixa manera que el seu pare va tenir el cop d'Estat per legitimar-se, el fill ha tingut també el seu cop d'Estat que nosaltres li hem proporcionat amb safata per legitimar-se, i per tant el discurs de la rebel·lió no és només un discurs jurídic per obtenir determinades mesures cautelars, per exemple les presons provisionals, sinó també un discurs polític per defensar aquestes estructures de poder que, insisteixo, tot i que és veritat, no?, que es podria dir que determinades dinasties s'han mantingut al llarg del temps, el més rellevant és l'estructura en si, que és molt resilient, fantàsticament resilient, i mireu la història d'Espanya i mireu que en períodes de crisi és capaç de resistir, i que és capaç d'incorporar fins i tot nous cognoms i noves famílies mantenint doncs aquesta capacitat de resistència. Us poso un exemple que sé que és molt tonto, però al mateix temps és molt il·lustratiu, que és el senyor Florentino Pérez, el president del Real Madrid, no? Que és una persona doncs, que forma part d'aquestes elites que, per exemple, nosaltres som d'alguna manera víctimes per tot el tema Castor, no? Que sabeu com ha acabat. Però el senyor Florentino Pérez no és d'aquests cognoms històrics, però en canvi ha accedit, no? I hi ha uns mecanismes, doncs, les escoles de camins, determinades facultats de dret, determinades oposicions, que fan que aquesta renovació es produeixi. Per tant, jo em concentraria més, tot i que us deia abans, a nosaltres la qüestió borbònica a vegades ens fot, no? I pensem que hi ha aquesta cosa, no, d'aristocràcia tradicional. Jo aniria més a les estructures de poder, a les estructures empresarials, d'estat, de poder de decisió, més que els cognoms. Tot i que amb aquestes es poden reproduir efectivament els cognoms. Gràcies. Sobre la sentència. Yo no creo que sea el final del consenso. Yo creo que la sentencia del estatuto es el final de la ilusión. Que es la ilusión que el creer que dentro de la Constitución caben distintas posibilidades. Fíjense que lo comentó antes Jordi, el sistema autonómico en la Constitución no queda cerrado, queda enunciado. Y España, en el año 79, en el año 80, hubiera podido convertirse en un Estado federal. Con la Constitución en la mano, era posible que España fuera un Estado federal, y de hecho en la Constitución hace muy poco un antiguo presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz, la semana pasada publicó un artículo donde decía, en el año 78, España es un Estado plurinacional. En la Constitución España aparece como un Estado plurinacional. Pero eso necesitaba un desarrollo posterior. Y como también contaba Jordi, ese desarrollo se ha dejado en manos del Tribunal Constitucional. Entonces, desde el año 81, igual que políticamente cabía la posibilidad de que España fuera un Estado federal, el Tribunal Constitucional, detrás hay muchos intereses, se ha ido encargando de recentralizar todos los intentos políticos de descentralización. Entonces, cada vez que los estatutos de autonomía, pactos políticos, negociación política de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía, llegaban a un ámbito de autogobierno determinado, después venía el Tribunal Constitucional recortando y entonces quitando competencias. Fíjense que en el momento actual, y eso es lo que se intenta corregir a partir del año 2007 con el Estatuto de Cataluña y otros estatutos, no se olviden que no fue solo el catalán, que hubo en Cataluña, en Andalucía casi igual, en Valencia, en Canarias, cuando se... No, sí están anulados la mayoría, pero fíjense, cuando se pone en marcha este procedimiento, se pone en marcha porque, digamos, dicen, esta es la última esperanza que tengo. Y es porque hasta ahora el tribunal ha hecho que, y eso es el final del federalismo, es que los parlamentos autonómicos no pueden aprobar ni una sola ley que no dependa de una ley de España. Es decir, el Estado federal se basa
en que cada territorio que pertenece a la Federación tiene sus propias leyes. Y en las materias de su competencia, que deben ser por todas o la mayoría, la última ley es la ley autonómica o federal, como quieras llamar, y no es la ley del Estado central. Bien, el Tribunal Constitucional se inventa distintos mecanismos que va diciendo, hay las competencias, todas las competencias dependen de otra competencia estatal, hay leyes básicas, van laminando, y entonces nos encontramos, en el año 2005 ya, que todas las normas de los parlamentos autonómicos, cada nueva ley, depende de una ley estatal, con lo cual es una descentralización administrativa más que política. Claro, con el estatuto se intenta, por última vez, en muchos territorios, decir, a ver, vamos a reinterpretar la Constitución, vamos a intentar conseguir la interpretación originaria, en la medida de lo posible, de que esto puede llegar a ser un Estado federal. Muy recortado, ¿eh? De hecho, el estatuto, saben ustedes, que sale de Cataluña, no es el mismo que después vuelve a Cataluña para el referéndum con los recortes de Madrid. Bueno, lo saben aquello de Zapatero, no vamos a tocar ni una coma, no tal. Bueno, pero aún así, fíjense, independientemente del contenido, que al final no era tan avanzado, era el último intento de decir, vamos a aprovechar el espacio que daba la Constitución para que esto se vaya apareciendo en el Estado federal. Entonces, lo que hace la sentencia del 2010 es que el tribunal dice, ni de coña. Básicamente, el argumento del tribunal, que es muy simple, a pesar que la sentencia es muy grande, muy complicada, es decir, el tribunal dice, aquí el único que interpreta la Constitución soy yo. Y aquí el único que decide si es posible un Estado más federal o no, soy yo. Punto. Y a partir de ahí ha seguido recortando, ¿saben ustedes? Cada vez que una comunidad autónoma, y no solamente en Cataluña, hoy día, en Andalucía, en Valencia. En Valencia se privatizaron, se dio asistencia sanitaria para los inmigrantes, anulado. En Andalucía se aprobó que el Estado podía confiscar las propiedades de los bancos que no tuvieran uso, anulado. Cada vez que una comunidad autónoma aprueba una norma avanzada, luego, yo no creo que fuera el final del consenso, porque ahí no había consenso, pero fue el final de la ilusión de que con la Constitución en vigor podíamos llegar algún día a un Estado federal. Vale, en tot cas, Joaquín i jo tenim un pacte que jo no parlo de Catalunya i ell no parla d'Andalusia perquè així no se'ns acusa de... Però aleshores jo diré una cosa sobre l'Estatut d'Andalusia que aquí pràcticament és desconeguda, no? És a dir, una cosa que es va explicar en el seu moment a la sentència de l'Estatut i que en part de la veritat és que hi havia alguns articles més o menys anàlegs a l'Estatut d'Andalusia que no havien estat impugnats, no havien estat anul·lats, però hi ha una cosa que a poc que tingueu, com per exemple és el meu cas, alguna relació amb Andalusia, veureu que és una cosa simbòlicament crucial, que és el riu Guadalquivir. No? El riu Guadalquivir, des del punt de vista identitari, a qualsevol persona que tingui una mínima familiaritat amb Andalusia, és un fet identitari crucial, essencial. És el riu d'Andalusia, és la imatge que tots tenim d'Andalusia. L'Estatut d'Andalusia de 2007 atorgava competències a la Junta en relació amb la gestió de les aigües del riu Guadalquivir. La interpretació, deixeu-me 30 segons de detall tècnic, només perquè entengueu quina és la base de decisió del tribunal i perquè vegeu la conseqüència greu des del punt de vista simbòlic que té. El Tribunal Constitucional fa una interpretació de la Constitució, una entre altres possibles, que és la que li diu la Llei d'Aigües, de que quan la Constitució parla de que les aigües que transcorren dintre d'una sola comunitat autònoma, del que parles de la conca hidrogràfica, no? És una interpretació possible, que no és l'única, i que, per tant, quan un estatut diu una altra cosa, el tribunal hauria de ser deferent i dir, escolti, si això es compartia amb la Constitució, encara que no sigui la interpretació que jo he fet històricament, hauria de ser bo. Fixem-nos que no hi ha una gota d'aigua, no hi ha una gota d'aigua del Guadalquivir que quan entra a Andalusia surt mai més a Andalusia, sinó que se'n va al mar. És a dir, qualsevol gota d'aigua a la conca del Guadalquivir entra a Andalusia per sortir al mar. La Constitució diu aigües que no transcorrin per més d'una comunitat autònoma. Tècnicament, això significa que el que deia l'Estatut d'Andalusia, competències del Guadalquivir per la comunitat autònoma, era perfectament constitucional, no hi ha discussió possible. Gota d'aigua que entra, gota d'aigua que se'n va al mar. Però resulta que menys del 2% de la conca del Guadalquivir està ubicada a la comunitat autònoma d'Extremadura. Què és el que fa el Tribunal Constitucional? Per aquest 2%, dir, amb una interpretació francament discutible de la Constitució, Andalusia no pot tenir competències en el riu Guadalquivir. I es queda tan ample. Clar, nosaltres no som conscients d'això. Imagineu-vos una persona a Andalusia que viu al riu, nosaltres que estem molt pròxims a la lluita de l'Ebre, no? I que sabem el que el riu significa. No? Imagineu-vos l'efecte que té això per la gent d'allà.
la gent de Còrdoba, la gent de Sevilla, la gent de Huelva, és el nostre riu. Ens estan dient que nosaltres, sobre el nostre riu, no tenim res a dir. I això fa el Tribunal Constitucional tranquil·lament. Per tant, quan diem això és una crisi de model, a la qual probablement el que passa a Catalunya és el més intens, el més greu, el més preocupant, però una mica el que diu el Joaquim té raó, és a dir, quan el Tribunal comença a entrar en segons quines coses per Catalunya, acaba rebent tothom. Perquè aquesta sentència és posterior a la sentència de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Després hi ha una altra, a veure, el que deien en el temps del franquisme, no? Castilla, macizo de la raza. Amb el Duero passa exactament el mateix amb Castella i Lleó. I el Tribunal Constitucional es queda tan ample dient que Castella i Lleó no pot tenir competència sobre el Duero. O sigui, això és el Tribunal Constitucional que tenim. Que reparteix amb generositat. Fem una pregunta més per poder passar a fora. El senyor Urias ens ha dit que el que no podem ni pensar en la independència perquè és il·legal. Molt bé, tenim a la presidenta del Parlament de Catalunya a la presó perquè va permetre el debat. Molt bé, anem a suposar que és il·legal, però anem-ho a suposar, donem-ho per bo, però aleshores tot el que han fet els altres, el 155, el no deixar, qui castiga el castigador? Nosaltres estem a la presó, suposadament per coses il·legals, i els que realment fan coses il·legals, què? Yo también creo que a veces no nos nublemos la vista con el derecho. El derecho tiene un límite, que es el poder. Y el poder lo tiene quien lo tiene, y no lo tenemos nosotros. Entonces, el derecho vale hasta que vale, ¿no? Pero eso es así, quiero decir, ¿quién ha castigado a los policías que torturaron a presos de ETA? Nadie. ¿Quién ha castigado a los jueces que hicieron la vista gorda ante torturas demostradas? Claro. Porque yo creo que es importante que asumamos que no todo tiene una sanción jurídica. Entonces yo a veces cuando oigo a gente decir, vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo digo, cuidado, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco es la panacea. Pueden ustedes, si buscan su influencia, ver sentencias muy restrictivas con derechos como la libertad de expresión o la participación política. Quiero decir, que si dentro de un Estado no somos capaces, de dentro del Estado español o catalán, que queramos, de darnos los instrumentos de reacción, al final, el que manda, manda. Y entonces, ante eso no hay nada. ¿Cómo se puede castigar a los jueces? No se puede. Vamos, se puede cambiándolos. Ante eso, la respuesta no me atrevo a decirla. La única posibilidad es bordear el sistema jurídico. Dentro del sistema jurídico, cuando el sistema, el aparato del Estado, quiere acabar con algo, no, si lo quiere unánimemente, salvo que salte un juez justiciero, pero en principio, si quiere el Estado, no tenemos nada que hacer más que aguantarnos o salirnos del marco. Per això volem marxar. Desobediència. Marxa és una desobediència, si no, no podem marxar.